Y nos trasladamos a Cartagena con el cubrimiento especial del Congreso de Alcaldes de todo el país. Revivir la reelección presidencial y darle vía libre a esta figura para alcaldes y gobernadores son algunos de los temas que se han abordado en el marco de la cumbre de alcaldes. También el tema de la pobreza y cómo la enfrentan los mandatarios locales fue tema de debate. Con toda la información está nuestro enviado especial Winston Viracachapa. Winston, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Noticiero descentralizado desde Cartagena en la clausura de la primera cumbre de alcaldes del año 2020. Los mandatarios de los municipios del Valle del Cauca reaccionaron rápidamente frente a lo que tiene que ver con el más reciente informe del DANE sobre la pobreza multidimensional en sus regiones. Este informe permitió asociar y clasificar los municipios con el mayor índice de pobreza multidimensional y la respuesta de los alcaldes del Valle fue inmediata. Bueno, San Pedro, a pesar de ser un municipio que está ubicado geoestratégicamente en un sitio muy importante en todo el centro del Valle, lamentablemente no tenemos una industria muy fuerte. La industria avícola, siendo tan importante en el Valle del Cauca, pues no genera mucho empleo. No tenemos mucho comercio. Creo que uno de los factores es la emigración de la gente hacia Candelaria, ya, porque Candelaria hoy es un municipio receptor, entonces pues eso ha tenido una influencia muy grande. Es una cifra que recibimos con mucha preocupación en el municipio de Trujillo, debido a que fuimos calificados con el 34.9% en índice de pobreza multidimensional. Bueno, ¿qué ha incidido de que la pobreza aumente en nuestro municipio? Primero que todo, las disidencias. Las disidencias, los actores al margen de la ley, pues sabemos que estamos en límites con el norte del Cauca, donde todavía existe gran parte del territorio con los cultivos ilícitos. Total respaldo dieron los 170 alcaldes que quedaron incluidos dentro de los planes de enfoque territorial. Estos se llaman los PDE y aseguran que es la mejor herramienta para disminuir la desigualdad en sus municipios. El mensaje de los alcaldes del suroccidente del país fue claro. Ellos aseguran que los PDE son la mejor herramienta para la construcción de la paz en sus regiones golpeadas por la violencia. Y estamos convencidos que esta es una oportunidad histórica frente a la inversión social que se necesita en el municipio. Nosotros debemos de ser ambiciosos. ¿Por qué no igualar? Pero sabemos que a través de estas líneas podemos dar ese gran paso tan importante que es mejorar nuestras situaciones en el municipio, en especial del litoral de San Juan. Bueno, yo sugeriría que los equipos desde acá estén en las regiones, que definitivamente haya, por ejemplo, en el Cauca una oficina donde uno pueda dedicarse allá con ellos y que hayan equipos de formulación de proyectos. El problema no es que no haya plata, la plata la puede haber, pero los proyectos no los hay. Yo le apuntar a la mejoramiento de infraestructura educativa, mejoramiento de infraestructura en tema de salud, los puestos de salud, construir unos nuevos incluso. Está el tema del acueducto para el municipio del Charco, que tiene un costo de más de 21 mil millones de pesos, pero también estamos apuntándole a los acueductos veredales. El registrador nacional del Estado Civil se mostró en contra de la propuesta de unificar el periodo de elecciones y dijo que si esto se llega a dar, Colombia no ahorraría ningún peso. Para el registrador nacional del Estado Civil, la propuesta de los alcaldes de unificar las elecciones es inconveniente y dijo que de pasar este acto legislativo en el Congreso de la República, el país no se ahorrará ningún dinero. No es que sea por buenos ojos, es decir, si el punto de vista es el ahorro, no habría ahorro, al contrario, tendríamos que hacer tres elecciones o cuatro elecciones un mismo día y sería más complejo y desgastante para la organización electoral. El ahorro no sería significativo y sí generaría complejidades desde el punto de vista de la democracia. Con la cámara de Mario Leitón, en Cartagena de Indias, Winston Viracachapaba, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.